Bueno. ¿Vos nos imaginás toda la vida juntos? ¿Nos imaginás toda la vida juntos? Sí, puede ser. ¿Cómo puede ser? Eso que sí. Sí, pero recién dijiste puede ser, no dijiste sí. No sé por qué, gordo, no te noto muy convencido. Bueno, como medio obvio, ¿no? Es como que si no haces nada, te pasas la vida con la misma persona. ¿Cómo si no haces nada? Es tremendo lo que estás diciendo. No, digo que la inercia te lleva a estar con la misma persona toda la vida, eso. ¿Cómo la inercia? Mi amor, ¿no te parece más sencillo estar solo por inercia que estar con alguien por inercia? No, depende. O sea, si estás con una persona y te da lo mismo estar con esa persona o estar solo, y ya estás con esa persona, la inercia hace que sigas y te evitas todo ¿Qué el estás quilombo de la diciendo, separación. gordo? ¿Cómo estoy eso? Estoy Te diciendo. estoy diciendo cualquier cosa. Primero, en principio que no te da lo mismo. Y segundo que no, no estoy de acuerdo. Si en algún momento yo me llevo a sentir de la misma forma, estando sola, que estando con vos, te dejo a la mierda. Bueno, vos, pero yo no. Yo creo que si no siento más nada por vos, seguiría por la paja que me da encarar una separación. No puedo creer. No, gordo. A veces sos tan romántico que me... No puedo creer. Pensalo. A ver, imagínate, años de casados, hijos, dos familias que se conocen y que se quieren. ¿Me estás escuchando? Sí, Bueno, no. dos familias que se conocen y que se quieren, amigos en común que sería un quilombo arreglar. ¿Ah? Dos sueldos para mantener una casa y apenas que llegamos a fin de mes. Si nos separamos habría que mantener dos casas. Y además lo peor es que siempre una de las dos personas no se ve venir la separación. Imagínate la paja que me daría convencerte de que todo eso es mejor de lo que te acabo de enumerar sumado a la inercia, ¿no? No puedo creer que seas tan pajero, gordo. No, no soy pajero, soy crudamente sincero, eso. No sos un pajero, gordo. Vos me acabás de decir que vas a estar toda la vida conmigo por No, paja. no, estás malinterpretando todo, ¿verdad? ¿Sabes qué, mi amor? Te voy a pedir un favorcito. Si algún día vos no querés estar más conmigo y lo único que te retiene es la paja que te da enfrentar la situación, te pido por favor que me avises. O yo prefiero estar sola. Gorda, pero escúchame, yo te amo. En serio te digo, te amo. Además, ¿cómo haríamos con la guita? La guita es lo de menos. Estamos hablando de un proyecto de vida, Gord. Estamos hablando de pasar toda la vida juntos, de tener hijos, de envejecer juntos, tener nietos. ¿Entendés? Volvernos grandes, tener canas, escuchar mil veces las mismas anécdotas, las mismas reflexiones. Vos me mirás, yo ya sé lo que vos estás por decir, los olores, todo eso con los años se potencia un montón. Sí, puede ser. No, no puede ser. Es así. Vos te pasás toda la vida con alguien y sin amor, solo por paja. Eso no se sostiene, gordo. Así que de verdad te lo pido, no, de verdad te lo pido. Si vos en algún momento no querés estar más conmigo, me lo avisás. Prométemelo. Te lo prometo. Bueno, te lo prometo. A ver, yo te amo, gorda. Lo digo por ahí, que eso puede llegar a pasar. Además, hay un montón de parejas que se sostienen por la Ah, inercia. bueno, no me No es nada del importa, otro no me mundo lo que te estoy importa, no, diciendo. no me importa el resto de las parejas. Yo no quiero que nosotros nos separemos. Bueno, pero a veces pasa. No, a mí no me pasa. ¿A vos te pasa eso, gordo? ¿A vos te pasa? Escúchame, yo te amo. No es que no te amo. Lo que digo es que a veces un poco se vive en automático. ¿Vos me amás o no es que no me amás? Muy complicado, gorda. Olvídate. Olvidate, gordo, tal vez no me olvido nada. ¿Vos estás conmigo por paja? Ni a palos. Ni a palos. Ni a palos. ¿Puedes dejar el diario un minuto y mirarme a los ojos y hablar conmigo un segundo, por favor?
Te das cuenta que estás sacando todo de contexto, ¿no? No lo estoy sacando todo de contexto. Vos acabás de decir que estás conmigo en automático y que no me amás. No dije eso. No dije eso. ¿Vos realmente crees que yo no te amo? ¿Te imaginás nuestra vida separados? ¿Quién me untaría las tostadas? Y además, ¿te imaginás la paja que me daría rehacer mi vida? Conocer a otra persona. Conocer a la familia de la otra persona. Que conozcan a mi familia. Tener hijos. Que esos hijos quieran llevarse bien con nuestros hijos. No, olvídate. Lo mío por vos es amor eterno. ¿En serio lo decís, gordo? Yo te amo con locura. Pero yo también te amo, tonto. Pero no, no digas esas cosas, ¿viste? Porque no me gusta. ¿Mm? Mete la mía, me quiero hacer una mañana.